se estipula la normatividad en materia laboral, destacando la duración de la jornada máxima será de 8 horas para mayores de 18 años. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y que signifiquen un peligro para su salud en relación a la gestación. También quedó indicado que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y que ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación voluntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes. Todo eso fue comunicado a los trabajadores independientes y agremiados de este municipio de Tamazula de Gordiano a través de comunicado que oportunamente hizo llegar el señor presidente municipal, el técnico José Luis Amezcua Arias. Hemos observado cómo esta mañana del 1 de mayo de 2017 ha hecho su arribo a esta plaza principal, a esta plaza cívica, que recuerda el nombre del benemérito de las Américas, licenciado Benito Juárez García, a la banda de guerra de la sección 80, un organismo que inspira su actuar en la obra ideológica del tamazulense don José María Martín Rodríguez. También presente la delegación sindical de Euro 25 de maestros jubilados, de maestros que recuerdan y que participan en este desfile del Día Internacional del Trabajo. Con esta responsabilidad cívica, así como han participado los funcionarios municipales, también lo hacen los integrantes del DIF municipal. Presente también, señor, también presente el sindicato de la sección 80, con el comité directivo ejecutivo local, también enarbolando esta tarde, demostrando así esta convicción cívica. También presente el Movimiento Unificador Nacional de Pensionados Asociación Civil, Eduardo Alonso, donde se indica que dejar de luchar es empezar a morir. Con todo respeto, invitamos a los presentes a descubrirse la cabeza para entonar el himno nacional mexicano, rindiendo el respeto a nuestro lábaro patrio que está izado en esta plaza monumental. Para esto, el maestro Mario Ramírez Chávez hace la dirección correspondiente. Compañeros trabajadores, vamos a cantar el himno que nos unifica a todos los mexicanos y en donde no existen diferencias de clases ni de ideologías, sino una identificación nacionalista. Nuestro himno nacional mexicano, acompañado con las notas de la banda de guerra. Entramos todos en el cuarto tiempo. 1, 2, 3. Mexicanos al grito de guerra, de la selva prestado y el ruido, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Niño patria, tú tienes de oliva, de la paz del arcángel divino.
Esta mañana ha encabezado este desfile el señor presidente municipal José Luis Amezcua Arias. También presente el regidor contador Eustaquio Gálvez Cuevas. Regidor de Festividades Cívicas José Ángel Serrano Sandoval. Secretario General del Ayuntamiento, ingeniero Gilberto Palomera Contreras. También presente la señora Margarita González, presidenta del DIF municipal. Destacar la participación de los contingentes, especial de la Banda de Guerra, del Comité Directivo de la Sección 80, dignamente representado por el señor Luis Ramón Amezcua. También presente el Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados. Su representante, el señor Salvador Amezcua Jiménez. Mencionábamos también a la Delegación Sindical de Maestros Jubilados, Delegación de 425. La representante, la maestra Margarita Castro Anguiano. En este momento solicitamos a los representantes sindicales dirijan el mensaje correspondiente. Delegación de 425. Buenos días. Señor Presidente Municipal José Luis Amezcua Arias, su distinguida esposa, la señora Margarita, todos los regidores, directores del Honorable Ayuntamiento, compañeros todos, trabajadores de los diferentes gremios. Nuevamente, el día de hoy estamos aquí para recordar a los trabajadores que lucharon por mejorar las condiciones de trabajo, por tener un salario digno, un horario y prestaciones como son atención médica y muchas más. Nosotros los maestros, el día de hoy, seguimos recordando a esos mártires de Chicago, de Cananea, de Río Blanco, Veracruz. Estamos aquí presentes porque el día de hoy ya tenemos tiempo luchando por tener una atención médica en Tamazula. Todos los derechohabientes del ISSSTE no tenemos atención médica. Aquí en Tamazula tenemos que recurrir a Ciudad Guzmán. Hemos estado insistiendo para que nos manden un doctor y hasta el día de hoy no lo hemos logrado. Asimismo, también tenemos desde el 2007 luchando por tener nuestra clínica del ISSSTE. El primer requisito que nos pidieron fue el terreno. Nos dimos a la tarea de conseguir el terreno, que en su momento el señor presidente nos lo cedió, y nos dimos después a la tarea de las escrituras. Se logró también ese requisito, pero no entendemos qué es lo que está pasando, porque tal parece que para atención médica no hay suficiente dinero. No entendemos qué sucede. Tenemos desde el 2007 en espera a ver cuándo se nos va a hacer válido ese derecho.
Compañeros, no dejemos de luchar, porque como dice ese pensamiento que tienen nuestros compañeros del Movimiento Unificador, dejar de luchar es empezar a morir. Muchas gracias, que tengan buen día. También presente la técnico Berta Lidia Flores Plácido, representante del Sindicato de Trabajadores del municipio de Tamazula. Se invita a hacer uso de esta tribuna al líder del sindicato de la sección 80, el señor Luis Ramón Amezcua. Primero de mayo, Día del Trabajo. Esta fecha nos recuerda a todos aquellos que iniciaron una gigantesca huelga para conseguir mejoras en las condiciones de salud, higiene y seguridad, por lo que hoy celebramos estos logros como trabajadores. Es triste y creo que es innegable que la mayoría de los trabajadores vivimos este día como cualquier día feriado más. Es un día sin ningún contenido de clase. Sin embargo, el primero de mayo fue proclamado en 1989 como el Día Internacional de los Trabajadores en homenaje a los mártires de Chicago, de Cananea y Río Blanco, asesinados por luchar para lograr imponer la jornada de 8 horas de trabajo. Estos, como otros tantos miles que brindaron sus vidas por luchar para lograr las conquistas de las que hoy gozamos y que poco a poco, a través del tiempo, con las reformas laborales, nos van quitando. Hoy en día, algunos obreros de nuestra clase lo viven tal cual lo vivían aquellos obreros en esa época. Por ello, teniendo en cuenta que los derechos laborales que hoy poseemos se lograron solo a través de la lucha, estoy convencido que el camino a seguir por todos nosotros tendría que ser ese mismo, no dejar de luchar para conseguir más prestaciones y salarios. Pero actualmente tendremos que hacerlo por medio del diálogo. ¿Cuál es la mejor herramienta para buscar acuerdos y garantizar la estabilidad de los trabajadores y apostarle al juego de ganar-ganar? Escucharemos a continuación la participación de la técnico Berta Lidia Flores Plácido, presentación del Sindicato de Trabajadores del municipio de Tamazula. Buenos días a todos los aquí presentes, compañeros sindicalizados. Veo que hoy hizo falta varios de los que el año pasado estuvieron presentes. Ojalá que esto no sea que se nos esté acabando el ánimo. En todos lados veo menos participación. Esto es un poco triste, la verdad. Gracias, señor presidente, por seguir tomándonos en cuenta, cosa que ya les había comentado antes, no sucedía. Cuando se habla del primero de mayo, lo primero que viene a la mente son marchas, reclamos, triple día de pago y descanso obligatorio. Sin embargo, ya hemos escuchado a los demás participantes. Esto es conmemoración de sucesos muy tristes, pero que también nos dejaron muy buenos frutos, que la verdad, el día de hoy, nosotros estamos gozando. Pregunto, ¿qué estamos dispuestos a hacer hoy, mayo 2017, para garantizar que por lo menos la normativa que resultó de los antecedentes ya mencionados prevalezca? Hemos escuchado ya de voz del compañero del sección 80 lo que sufre, y realmente no son los únicos, somos muchos, sobre todo la clase trabajadora que no se encuentra organizada. El día de hoy les comparto
que ya estamos nosotros como sindicato en donde se presentan las iniciativas de ley para las alianzas nacionales. Ya no, solo nos falta que completemos esa misión a los niveles locales. Perdón, estoy emocionada, Yo sé que para muchos tal vez no entiendan de lo que les estoy hablando, pero yo sé que los líderes y sus comités sí me entienden. La verdad, este sindicato, que aquí en apariencia somos muy pocos y a lo mejor para muchos les resultamos muy poco importantes, realmente, créanme, el día de hoy me siento tan feliz porque nosotros, ahora sí, podemos llegar con una iniciativa y revocar esas reformas, siempre y cuando nos unamos, siempre y cuando vayamos y lo hagamos, porque tener la oportunidad y no tomarla, pues no sirve de nada. A continuación, escucharemos el mensaje de quien representa el Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, Asociación Civil. El señor Salvador Amezcua Jiménez. Señor presidente, le damos las gracias que usted nos ha estado apoyando, a sus esposas, los regidores, directores, maestros, al centro de comunicaciones, la banda de guerra, a todos los directores municipales, los trabajadores del ayuntamiento y a los maestros, a la sección 80, la secretaria de la sección 80, compañeros. Compañeros, mi mensaje, todos lo sabemos de antemano. Yo hace 8 meses que asumí la responsabilidad del grupo de pensionados jubilados Unificación Nacional de Jalisco. El grupo, compañeros, me lo dejaron casi tirado. Yo, compañeros, me quiero dirigir, este día es muy grande. Si todos lo supiéramos, este día es conmemorable, compañeros. Este día, los mártires de Chicago, compañeros, dieron su vida, su lucha, para que esto fuera 8 horas normales. No como antes, compañeros, que entraban a las 7 de la mañana y salían a las 9, compañeros. Nunca le dedicaban el tiempo a su familia. Y todos los políticos se han dedicado, compañeros, a querer acabar los sindicatos, compañeros. Arriba, no digo que abajo. Abajo siempre hemos estado defendiendo. Yo siempre he estado al cuidado de la Secretaría de Salud, con los compañeros, jubilados y pensionados, sea quien sea, obreros, cañeros, campesinos, y me ha dado la tarea, compañeros, de estarles cuidando sus derechos y sus pensiones. A veces los ando buscando porque les faltan semanas cotizadas, compañeros, para ir a pelear con los cielos, para arreglarles una pensión digna. Toda la gente que les diga que a las pensiones hay que inyectarles, eso son mentiras, compañeros. Es un fraude que está haciendo el seguro con los cañeros, porque ustedes le inyectan, hay cañeros que les dan hasta 8,000 pesos. Y yo siempre he peleado, yo platiqué con el presidente municipal, con la diputada local, con el diputado federal, que sí va a hacer una marcha, porque no es justo que les den 2,400 pesos, los cuales no mantienen una familia, compañeros. Y yo no voy de acuerdo en eso. Yo le quedé un oficio a José Luis Orozco y quedó de resolverlo, que las pensiones iban a ser dignas. Ahora estos señores la están manejando a nivel nacional, queriéndole quitar lo que el trabajador ya ganó. Y es lo que vamos a cuidar, compañeros. El Seguro Social alertó a la gente, queriéndole quitar insulina, queriéndole quitar medicina, y es lo que estamos cuidando. De que el seguro no va a salir con eso, compañeros. Con la ayuda de los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, compañeros, vamos a sacar adelante. En la convocatoria que oportunamente dirigió el señor presidente municipal, tanto a los trabajadores independientes como a los agremiados de este municipio, puntualizaba: el Día Internacional del Trabajo, en la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la correspondiente al Estado de Jalisco, esta celebración debe ser recordando que en el año de 1910 se procuró la reivindicación de los trabajadores de México y se alcanzó este propósito a ser promulgada la Constitución que actualmente nos rige
el 5 de febrero de 1917. Nos recuerda que el artículo 5 indica que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, a la industria, al comercio o al trabajo que le acomode siendo lícitos. Asimismo, que el artículo 123 indica que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. En ese artículo se estipula la normatividad en materia laboral, destacando: la duración de la jornada máxima será de 8 horas para mayores de 18 años. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y que signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. También, a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tomar en cuenta sexo, nacionalidad. Asimismo, que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. También, que los trabajadores tienen derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Que el salario debe pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, en vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Todos los obreros, como los empresarios, tendrán derecho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Las leyes, reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje. También indicó: es de utilidad pública la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación voluntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, de los campesinos, de los no asalariados y otros sectores sociales y a sus familiares. Así se hizo pública esta información en la convocatoria que oportunamente realizó el señor presidente municipal en coordinación con la Regiduría de Festividades Cívicas. A continuación, escucharemos el mensaje oficial en voz del alcalde constitucional de este municipio, técnico José Luis Amezcua Arias. Amigas y amigos trabajadores, al saludarles reconozco cabalmente su contribución al desarrollo integral del municipio de Tamazula de Gordiano. En los trabajadores independientes de los diversos sectores productivos, reconozco el esfuerzo que realizan para ganar el sustento de cada día, siempre inspirados en el cariño de sus seres queridos. En cada uno de los trabajadores agremiados en los sindicatos, es destacable cierto privilegio porque laboran al amparo de la formalidad. Sin importar la condición laboral de unos y otros, hay una idea que debe persistir. Somos mexicanos, y lo hecho por los mexicanos, por sí mismos y por los ciudadanos del mundo, debe ser de tal calidad que nos enorgullezca y que contribuya al máximo desarrollo socioeconómico y cultural al que todos aspiramos. En la convocatoria que hice pública, invitando a la celebración del Día Internacional del Trabajo, aludí a las garantías individuales y a las garantías sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. En la Carta Magna se establece en el artículo 5 que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Asimismo, en el título 6 del trabajo y la previsión social, el artículo 123 estipula la normatividad rectora laboral. Con esta certidumbre, hoy reafirmo ante ustedes la disposición de mi persona y de mi gobierno para coadyuvar a su cumplimiento en el ámbito de nuestras obligaciones. Coincido con los mexicanos que expresan que las circunstancias que prevalecen en el país son realmente difíciles y por lo mismo no debemos ser pesimistas, sino que debemos fortalecer la democracia
como una forma de gobierno para lograr el desarrollo multidireccional. Las circunstancias que prevalecen en nuestro municipio en materia laboral son especiales. Coincido con la exigencia social de que haya más fuentes de trabajo con remuneraciones dignas. Coincido con las mujeres que demandan más y mejores oportunidades de trabajo para contribuir al desarrollo integral de las familias. Coincido con los trabajadores del campo cuando indican que resultan incosteables las actividades agrícolas tradicionales. Coincido con quienes expresan la urgencia de enfrentar la adversidad promoviendo la honestidad, siendo creativos, emprendedores, colaborativos y socialmente responsables. Expreso estas consideraciones porque, siendo representante popular, conozco los sentimientos de la ciudadanía a la que represento. A mí, al igual que ustedes, me duele la pobreza y la marginación social. Me duele que haya ciudadanos que pierdan su arraigo en la tierra de origen por tener que emigrar en la búsqueda de mejores oportunidades. Me duele que nuestros conciudadanos mexicanos se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en los Estados Unidos de Norteamérica. A mí, al igual que ustedes, me alienta la vitalidad de los niños y de los jóvenes, asimismo la determinación de las mujeres y de los hombres que tienen fe en sí mismos y que se esfuerzan para construir un mejor presente y un mejor futuro. No es suficiente la inconformidad social, es necesaria la determinación y el coraje para salir adelante. Creo en la fuerza transformadora del trabajo, creo en el respeto y la importancia de fortalecer el Estado de Derecho sin dar entrada a la violencia. Creo que juntos podemos fortalecer el municipio de Tamazula como una tierra de oportunidades y de progreso. Por los motivos expuestos, ofrezco mi reconocimiento a los empresarios y en general a los generadores de fuentes de empleo. Ofrezco mi reconocimiento a los eficaces liderazgos de los trabajadores de Tamazula. Ofrezco mi reconocimiento a las mujeres y a los hombres trabajadores porque con su aplicación están cimentando el progreso. Hoy estamos comprobando que pueblo y gobierno juntos hacemos más. Sigamos adelante. Muchas gracias, compañeros.